Hemos construido cerca de 32 parrilleros en espejo, estos son 64 parrilleros individuales. Hemos colocado 2.700 metros de cable Protodur. Hemos colocado 53 torres de iluminación, lo que hace a dos luminarias por cada torre. Se ha reforestado, se han sacado especies que estaban secas, se han erradicado algunos árboles, se han colocado nuevas especies. Se han mejorado los baños, se ha pintado, bueno, se ha trabajado mucho para brindarle una mejor calidad de vida a la gente que viene a disfrutar de este hermoso lugar, de este hermoso atractivo que tenemos los ribadavienses y todos los Ya sanjuaninos, abre ¿no? la temporada mañana. Mañana comenzamos, mañana queda abierto al público, ha estado cerrado cerca de 2 o 3 meses. La verdad que hemos hecho una apuesta importante por el camping porque pensamos que necesitaba una mejora. Les quiero contar algo. Tenemos un anuncio que creo que es muy importante también, ya que estamos al aire libre en este camping que tiene una pileta hermosa. Rivadavia viene teniendo ya hace algunos años una sola pileta, que es la que está habilitada para las colonias de vacaciones y para la temporada de verano. Queremos ver en lo próximo, se ha presentado una empresa para hacer lo que venimos hablando, de articulación público-privada, trabajando en conjunto con empresas que vienen a traer ideas, que vienen a traer proyectos. Se presentó hace algún tiempo una empresa con una idea de hacer un parque acuático en el camping El Pinar y estamos a la espera de la firma del convenio de concesión para que se comience en ese lugar, que posiblemente la semana próxima o la otra quizá ya estemos firmando el convenio, una vez que tengamos todo lo que tenemos que tener averiguado y a ciencia cierta saber con exactitud todos los pormenores que queremos saber. Pero bueno, es solamente tirarle una iniciativa, algo que creo que es muy importante porque ese lugar va a ser un parque acuático que lo va a poder disfrutar la familia, que lo va a poder disfrutar los ribadavienses y los sanjuaninos todos. En ese lugar que hoy no funciona, y que son momentos difíciles, que son tiempos complejos, donde el municipio no podría hacer esta inversión. Entonces me parece que hay que articular lo público con lo privado para algunas cuestiones y tratar de brindar mejores ofertas a los vecinos y a los sanjuaninos. He finalizado todos estos temas del convenio y demás. ¿Cuánto demoraría la obra en sí? ¿Se ha hablado con la empresa? Bueno, la empresa tiene un proyecto, un plan de obra, obviamente. Yo calculo que para este año no creo que esté habilitado. Posiblemente para el año que viene ya podría estar habilitado y podría estar comenzando a usarse.